Con el apoyo de la militancia y de diferentes sectores, Manuel "El Chino" Flores, junto a la exdiputada Marlene Funes, buscan tomar las riendas del partido de izquierda. El próximo 7 de julio, el FMLN desarrollará sus elecciones internas, donde la militancia decidirá a través del voto quién debería de dirigir el partido de Farabundo Martí. Una de las primeras duplas inscritas son Manuel "El Chino" Flores y Marlene Funes, quienes invitaron a la militancia a la unidad. Hoy junto a Manuel estamos dando una campanada, diciendo: hemos aprendido la lección y no vamos a repetir errores del pasado. Vamos a construir un FMLN que tenga la capacidad de recuperar la organización comunitaria. Por eso hacemos un llamado a cada militante, a cada hombre y mujer, a cada amigo y amiga de este partido, a todos los salvadoreños que tengan el sueño de que podemos tener un mejor país y una mejor sociedad, que nos convirtamos en organizadores de aquellas comunidades que hoy están siendo marginadas y golpeadas por el desempleo, el abuso y la falta de oportunidades. Por eso llamo a la unidad del partido y a la unidad del pueblo. A la unidad. Porque somos una familia alegre, entusiasta. Y acá no cabe ni la amargura ni la rivalidad. Acá no cabe ninguna rivalidad. Flores también envió un mensaje para que los que dicen que el FMLN está muerto, pues aseguró que resurgirán como el ave fénix. Vamos a demostrar, sin diputados, sin alcaldes, que este partido va a continuar en el territorio abrazando a nuestro pueblo y a nuestra gente. Aseguró también que ahora las cosas serán diferentes, que ya no hay grupos de poder dentro del partido. Este es el ambiente de la unidad de la FMLN. Sin grupos, pero con corazón. Sin grupos y en unidad. Aquí no caben las divisiones. Aquí estamos. Para reencontrarnos en el corazón del pueblo. Para abrazar, reencontrarnos, instalarnos y nunca más salir del corazón del pueblo. El FMLN habilitó desde el miércoles 15 de mayo hasta el sábado 15 de junio para que los interesados en ostentar un cargo de dirigencia dentro del partido puedan inscribirse como candidatos. Vamos a internas del partido, a internas de la familia, y no se vale ofendernos entre nosotros. Vamos a inscribirnos muchos de compañeros y compañeras, a convencionistas nacionales, Consejo Nacional, directivas departamentales y municipales. Vamos a enfocarnos para darle a nuestro pueblo este instrumento de lucha que se llama FMLN. Este instrumento de lucha. De acuerdo a la ley de partidos políticos, las autoridades partidarias deben elegirse a través de elecciones internas con votos libre, directo, igualitario y secreto. En las elecciones internas de los partidos solo pueden votar los afiliados inscritos en el padrón electoral de cada circunscripción territorial. El concejal de San Salvador Centro, Simón Paz, también anunció que se inscribirá como candidato a secretario general del partido y es posible que este esté acompañado por la exdiputada Dina Argueta. Mélida Araniva, TVM El Salvador.